RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. RadioTV.mx presenta ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Vida México TV. Yo soy Patricia Cruz y el día de hoy nos acompaña la guapísima Dana de la Rosa. Hola, Dana, ¿cómo estás? Hola, Pati, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Oye, Dana, pues, ¿cómo ves que hoy vamos a tocar temas muy fuertes? Muy interesantes y muy candentes. Porque vamos a hablar sobre la infidelidad de algunos famosos. Y la verdad es que, bueno, o sea, no es tanto sino tocar eso, sino que vamos a tener más adelante a la psicóloga y nos va ahora sí que como que a dejar, a quitar de la duda por qué en ciertas relaciones sucede eso, ¿no? Y cómo, pues no tanto evitarlas, pero sí como que hacer conciencia de lo que te afecta, ¿no? O sea, si te conviene seguir en esa relación o no te conviene, porque pues a futuro, quieras o no, mira el caso de pues, ¿qué te parece el caso de Raúl Araiza, que después de 12 años, ¿no? Sí, está súper fuerte, o sea, después de 12 años sale a la luz que tiene 10 años con una relación extramarital, o sea, ¿para qué te casas, no? O sea, si tienes 12 años de casado y 10 teniendo un amante, eso quiere decir que tu mujer pues no te satisface, ¿no? Y es en el caso de Raúl y en cualquier otro caso, o sea, si tu pareja no te satisface, no te hace feliz, ¿qué haces ahí? Claro, pero bueno, mira, o sea, yo creo que no es tanto qué haces ahí, ¿no? Sino que tú como persona, o sea, ser lo suficientemente, ahora sí que adulto, o ¿no? O sea, lo suficientemente maduro para decir, bueno, o sea, yo elegí esto, o sea, nadie te obligó, porque eso yo creo, algo muy importante, que lo único que no nos obligan y que tenemos y que elegimos, que Dios, no, que ahora sí que Dios o como ustedes, no sé, su ente superior, sí, dice, claro, lo único que te dan a elegir es la pareja, o sea, no puede ser que si es lo único que tú puedes elegir es gratis, aparte, no puede ser que elijas mal o que le hagas daño a una persona, claro, que la verdad es que, pues ni enterada, ¿no? Y aparte vivir una doble vida, ¿no crees? Sí, claro, vivir una doble vida. Y también hay que preguntarnos si realmente las personas que son engañadas no están enteradas. Yo siempre he creído que uno se da cuenta, que hay señales muy claras. Que uno se haga la que no se da cuenta o no lo quiera ver es diferente. Y también se vale. ¿Crees que todas las personas se dan cuenta? Ay, claro, Pati, más después de 10 años o de relaciones tan largas extramaritales, creo que hay señales muy claras, no sé, viajes, llamadas. No, o sea, sería imposible en 10 años poder sostener una mentira. Necesitaría ser un excelente mentiroso. Y bueno, sí, en este caso particular que estamos hablando, pues él es actor, ¿no? Entonces, hay que aplaudirle porque es un gran actor. No, y aparte deja de eso. Ahí va lo contrario, Dana. Mira, viene el caso de Ingrid Coronado, que es mujer. Y que ahí sí, bueno, a este Raúl, ay, pues nada pasa, es hombre, wow, felicidades, bravo, Raúl. Sí, claro. O sea, ¿no? ¿Cuántas más, no? Pero viene el caso de Ingrid Coronado, o sea, que es también que, pues,
La verdad es que en estos días a Ingrid le han como tirado mucho, que ya tanto que la gente la quiere sacar del programa. Sí, hay un hashtag, ¿no? O sea, estaba viendo que hay hashtag fuera Ingrid Coronado de Venga la Alegría. Imagínate hasta dónde llegan, porque es mujer, entonces las mismas mujeres, así, no, es una tal por cual y palabras que ta. No, y aparte como nuestra cultura puede acabar hasta con tu carrera, ¿no? Sí, o sea, claro. Ingrid no midió esta parte y creo que obviamente nunca se imaginó que en la parte de cultura de lo que pasa en los hombres no pasa nada, si eres infiel hasta te aplauden, ¿no? ¿Cuántas tienes claro. Y si eres mujer? ¿Cómo que fuiste infiel? Que hasta con su carrera puede acabar. Claro, y aparte no la estamos justificando, ¿eh? O sea, no se justifica lo que hizo, lo que estamos comentando y lo comentamos en pasillo, como se dice, y lo comentamos claro. Aquí al aire. Son especulaciones. Sí, aparte que esa nota pues ya está confirmada de que Ingrid pues al parecer tenía una relación y siendo, bueno, ahí lo que la gente está muy molesta es que Fer del Solar pues era una persona, está enfermo, ¿no? Más bien tiene cáncer y era una persona bastante tranquilo y de repente pues se entera de esto, pues imagínate, ¿no? Decide claro. Como abandonar a Ingrid y lo peor es que pues por ahí se enteran de que pues Ingrid pues, sí la estaba engañando y ella dice que no y entonces así se van como llevando las cosas, ¿no? Claro, mira, yo creo, ahí sí, por ejemplo, en el caso de Ingrid, y igual, como dice Pati, digo, no es que la justifiquemos, pero yo sí me pongo a pensar un poquito, tener una pareja enferma es bien complicado, y una responsabilidad de estar con alguien que está pasando por algo como lo que está pasando Fer del Solar, no ha de ser nada sencillo, ¿no? Y yo me pregunto, que es una de las preguntas que voy a dejar en la mesa para el ratito que llegue la psicóloga, ¿qué tanto es válido que ella diga, no, o sea, yo no quiero vivir esto, yo no quiero hacerme cargo de una persona enferma, yo no quiero estar ahí, no me nace cuidarlo, no me nace estar ahí porque no estoy preparada, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo me quedo pero por obligación, ni siquiera porque lo sienta o lo quiera hacer realmente de corazón, claro. Es más por obligación y compromiso que por amor y solidaridad. Pero real. Yo creo entonces, que ahí sí debería de ser por compromiso, o sea, porque ya al estar enfermo y ser su esposo, pues yo creo que le va a afectar mucho más a él, al momento de que, pues, con esa enfermedad es cuando más necesitas, más cuando te casas, ¿no? Te dicen sí, claro. En la enfermedad, en la salud, y ahí yo creo que es no que era no el me momento. He casado, por eso no te creo. Llega el momento, ¿no? De que, pues, debes de estar ahí con la pareja apoyándolo cuando no, más te necesita. No, yo estoy de acuerdo. Sí, es, en eso sí, pero lo que estamos hablando aquí, lo que estamos tocando es que como que está más fuerte el tema, hasta la quieren sacar del programa a Ingrid y a Raúl Araiza, o sea, que pues también se le se fue de vacaciones ya con la mujer. Claro, no, aparte ya la mujer hasta dijo, bueno, vámonos, sí, qué importa, ya estaba pagado. Hubo un audio donde okay. Sale que pues sale todo, ¿no? Ahí donde le comenta a ella y le dice, no, pues que mi amor, que no sé qué tanto, o sea, confirmadísimo, ¿no? Y él todavía así como burlón, le dice, borrando chat, entonces así como que, híjoles, o sea, todavía, y la gente en vez de decir, ay, pues, sáquenlo del programa, ¿no? Ah, no, es hombre, wow, ¿cuántas más tiene? Y en cambio, el caso de Ingrid Coronado, que es completamente diferente. Completamente diferente, ¿no? O sea, la quieren sacar del programa, o sea, porque es mujer. Entonces, si se ponen a pensar mujeres, o sea, no podemos atacar así a pues ahora sí que a otra mujer, ¿no? No, claro, y además, como digo, hay que ponernos en su lugar, ¿no? Y no hay que mezclar las cosas, esa es su vida personal, que es una figura pública y que todos nos enteremos, que claro. Es diferente, pero realmente hay que separar las cosas, ¿no? La vida personal es una y la profesional es otra. Y ella es una excelente conductora, creo eso que sí. Es una excelente chica, guapísima. Tiene una energía padrísima, inteligente, entonces, pues por ahí es importante que separemos las cosas. Sí, claro, y eso es lo que queríamos comentar, ¿no? Que debería de haber como esa justicia, ¿no? De que no decir, porque es mujer, sáquenla, y o porque es hombre, pues déjenlo y apláudenla, oye, y denle otros espacios, ¿no? Hasta más famosos, ¿no? Sí. Y, pues bueno, o sea, no es para tanto, pero bueno. Otro tema que queremos tocar también es el caso de esta Roxana Nájera, o sea, también Roxana hace poco también salió un tema de Roxana que pues le había sido infiel
su pareja, y la verdad es que con una compañera de él que estaba ahí grabando un reality show. O sea, su pareja le fue infiel, es que ese sí no me lo sé. ¿Su pareja le fue infiel a Roxana Nájera? Sí, bueno, no, ella... Tiene re mal tino para escoger a los novios. ¿Sí? ¿Ya no es la primera vez? Sí, ¿no? También con Cuauhtémoc Blanco, también por ahí salió algo de que había habido infidelidad, ¿no? Y por eso habían tronado. Pues mira, ahorita, esto salió de un reality show, la chava con la que según él andaba, pero... Okay. Pero no sé, la nota que sale en la revista, ahí va, la culpable, ¿por qué? Ahí está, claro. Si a ti te engañan, el culpable no es la chava con que me engaña mi pareja. Completamente de acuerdo. A mí la responsabilidad es mi pareja en ese momento, o ya sea novio, esposo. Es el que me está engañando y es el culpable, pero dicen, o sea, en la nota así, ¿no? Así, en rojo, la culpable de que le engañen, o sea, que engañen a Roxana Nájera. No tiene nada que ver, ¿estás de acuerdo? Pues no estoy de acuerdo en que no es como la culpable, pero sí creo que si ellas saben que tiene otra relación, pues no vas y te metes. Pero no es cosa de solo de ella, o sea, yo lo que quiero entender es va, ¿no? O sea, claro, digo, el que tiene pareja es él, ¿no? Claro. A lo mejor ella es una chica libre que... A ella no le está haciendo infiel a nadie, ¿no? El que está haciendo infiel es él. Pero bueno, sí creo que hay cierta culpabilidad en ella también al saber que tiene otra pareja y no respeta. Y no se le quita la culpabilidad. Y también es lo que quiera. Pero aquí es de que, por ejemplo, en su caso de Roxana, no la culpable es la chava. O sea, el que le tiene que dar cuentas es él, ¿no? O sea, porque claro. Ella, ¿estás de acuerdo? Entonces, ahí vamos también con géneros, ¿no? De que la mujer, ¿no? Es mujer y pues ella es la manzana de la discordia. O sea, y llega a haber hombres que dices, bueno, la culpable está bien, se hace un lado a la chava. ¿Y va a seguir? ¿O tú crees que va a cambiar? No, bueno, si no es ella va a encontrar otra seguramente. El que es infiel donde sea y con quien sea, pero encuentran la manera de ser. Pues sí, yo pienso lo mismo, o sea... Ahí es más bien evaluarte tú como persona. Quiero una persona infiel, ¿por qué busco hombres infieles? Y más cuando es un patrón repetitivo, ¿no? Claro. ¿O por qué soy infiel? ¿No? Creo que hay cosas que trabajar con la psicóloga hoy. El saber por qué uno tiende a ser infiel, ¿no? No porque te juntas con gente que es infiel, sino cuando tú eres infiel, ¿por qué lo haces? Claro, yo creo que hay diferentes factores, pero bueno, ya sería dependiendo de... Ahora sí que la persona, ¿no? En su momento que diga, no, pues yo le fui infiel porque, pues, a lo mejor me trata mal, o es una persona que no la quiero, o nunca la quise. Claro. Es nada más como para, no sé, pues para no dejarla, para pasar no lastimarla. Bueno, en caso de un noviazgo, ¿no? Pero bueno. En caso de un matrimonio, yo creo que no es para pasar el rato. Y entonces ahí es donde ¿no? Es claro. Tomar la decisión y ver... y más que nada aceptar las consecuencias, porque pues existe Dios, existe el karma, lo que ustedes quieran, pero existe. Así que, bueno, no somos nadie para juzgar, nada más estamos hablando del tema. Lo que queremos es ahora sí que preguntarle más adelante a una experta que nos diga por qué suceden estos casos. Y está muy interesante, pero nos vamos a un pequeño corte, pero regresamos. Vámonos.
nosotros la doctora Mayra Díaz. Doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Aquí estamos tocando unos temas que queremos que usted pues también no los cierre, porque sobre todo queremos dar como la información más verídica, ¿no? Ok. Y pues también que no al ratito digan, bueno, estas hablan por hablar, y ya yo la verdad es, somos de las que estamos ahorita diciendo, juzgando algunas revistas que sacan así notas muy fuertes y ponen pues de infidelidad, de que la actriz no sé qué, la que Roxana Nájera, que hay de... Y así, ¿no? Nombres, Raúl Araiza, ahorita pues lo ponen en, ahora sí que en primera plana, y la gente lo toma como de moda, ¿no? O sea, la verdad es que debería de ser como más prudentes para algunas notas, pero bueno, ahora sí que ya estamos desatados en esos temas, y la verdad es que mucha gente pues sigue a sus ídolos y dicen, ay, pues está de moda, ¿no? Claro, no pasa nada. Si él lo hace, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces, claro. Pues la verdad es que hay, pues hay diferentes factores, ¿no? Y yo, ahora sí que le queríamos preguntar, este tipo de personas, bueno, los famosos que son algunos, ¿qué deberían de cuidar ahí, doctora? O sea, porque la verdad es que no se vale que lastimen a sus parejas, ¿no? O sea, porque imagínense, ellos pues ya ahí salió la nota y todo, pero detrás de, me preocupa, por ejemplo, la esposa de Armando Araiza, imagínense, las niñas, perdón, de Raúl. Que no va a decir Armando, el hermano salió. Hasta el hermano salió. Sí, 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 no es cierto, Armando, pero bueno. Ok, entonces, de Raúl, o sea, imagínense su esposa, ¿no? Claro, su familia, ¿no? Su toda familia, la parte. Las niñas en la escuela, el bullying, o sea, yo creo que ahí es como eso, ¿no? Es lo que yo me gustaría preguntarle ahí, como cómo se debe de cuidar eso, o en qué les afecta más bien. Pues finalmente son figuras públicas, entonces siempre tienen que cuidar su vida personal, y muchos, pues yo creo que lo hacen, ¿no? A más no poder, pero finalmente pues la gente, el público busca notas, busca información, busca enterarse de esos chismes, ¿no? Y aunque sean a lo mejor muy cuidadosos en esconder sus infidelidades, van a salir, qué mejor que no lo hagan, ¿no? Que sería como la parte. Que se porten bien. Exactamente, pero sí, me parece que el medio en el que están es bastante complicado y da mucho pie a eso. Finalmente, pues es un famoso y a lo mejor a cualquier persona que los conozca, pues le va a llamar la atención tener una relación con fulanito, con sutanito, que sale en la tele. Entonces, me parece que ellos deben tener mucho los pies sobre la tierra y estar conscientes de lo que tienen y lo que podrían perder si toman esas decisiones. ¿Y cómo afectan, ¿no?, a su familia, ¿no? Bastante, porque realmente es un secreto de familia, finalmente, en todos lados hay secretos, pero todo mundo lo va a saber. Todos, exactamente. Claro, yo sí estoy totalmente de acuerdo con usted con eso que dice que sí debemos de cuidar eso, la privacidad, sí se puede, la verdad. Sí. Pues yo, o sea, en lo personal digo que sí puedes cuidarlo, pero hay personas que ya hasta les vale. Y hasta dónde llega esto, ¿no? De que no es necesario lastimar a terceras personas. Ahora, si ya lo están haciendo, pues yo creo que cuidarse más, eso de pues grabar y esto y el detalle, pues como para qué, claro, ¿no? Si es no que finalmente es una cosa muy curiosa, porque a lo mejor no quieren de primera cara que se entere, pero se podría hablar ya subconscientemente que es una forma de exhibicionismo, de que finalmente, porque saben que esa información salga o no salga, va a ser publicidad, buena o mala, pero finalmente es publicidad, ¿no? Entonces también es esta parte de, bueno, ellos en qué están pensando realmente, qué es lo que quieren. Y mucho, pues ya que estás en ese medio, eres famoso, tienes cierto poder adquisitivo también, te empiezas a sentir como muy poderoso, ¿no? A lo mejor, pues no me va a pasar a mí, tengo todo bajo control, empieza a ver como esta persona a lo mejor un poco narcisista, y por eso finalmente no les interesa
como tan tan fuerte lo que le podría ocasionar a su familia, no lo piensa. Sí, claro. Otro tema que estábamos tocando era lo de Ingrid Coronado, el caso de Ingrid, que pues no es la primera vez que le sucede esto, ¿no? Uh-huh. Porque su matrimonio pasado también sí, lo terminó por una infidelidad. Es que estaba yendo ahí mucho, pero bueno, se repetía lo que yo decía. Ella ya viene como de una infidelidad, porque su primer matrimonio, pues también así como que hubo, dejó a su otra pareja, Charlie, por, uh-huh. Ahora sí que Fer, y ahora deja Fer, por al parecer por otra persona, ¿no? Que es lo que se está comentando. Pero la están atacando demasiado a Ingrid, ¿no? O sea, en el programa dicen que ya no la quieren. Que porque, hashtag pues, por Ingrid fuera de Venga la Alegría. Sí, o sea, así de fuerte. O sea, por andar cambiando de... Y por qué no pareja, sucede lo mismo con Raúl, ¿no? O sea, lo que estábamos tocando, uh-huh. ¿no? Sí. Pero bueno, ahí yo creo que sí es como que... dos cosas muy diferentes, ¿no? O sea, sí. No así de que como que aviéntenle piedras, ¿no? A la persona que... porque es mujer, más que sí. nada. Es que en la sociedad a lo mejor decimos somos súper liberales, lo que sea, pero seguimos, México sigue siendo una sociedad muy machista, ¿no? Y si el hombre le falta el respeto o le es infiel a su esposa... Está bien. Ajá, no, es un error, pero bueno, se le puede pasar. En cambio a las mujeres es como, no, es de lo peor... aléjate de esa persona, y finalmente todo mundo lo hace o lo piensa. Claro. ¿No? Me parece algo mal, pero finalmente es un aprendizaje que ya se tiene social. Y se potencializa en los medios de comunicación. Exacto. ¿No? O sea, si dejáramos de tener ese tipo de ideas y discriminación, porque a mí me parece que sí es discriminación el que ya no quieras estar con alguna persona. Tenemos algunas imágenes con el susodicho. Oiga, doctora, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, suponiendo. Ajá. Si yo soy infiel, ¿hay alguna manera? ¿Por qué soy infiel? ¿Hay como alguna uh-huh. explicación o cómo puedo dejar de serlo? Pues... ¿No? O sea, si no es la primera vez que lo hago. Mira, explicación tendríamos que ver la persona, historia, etcétera. A lo mejor en su familia, si es hombre, a lo mejor el papá era infiel. Y es simplemente está repitiendo patrones, ¿no? Que es un aprendizaje, lo veo, lo repito, ¿no? Es totalmente aprendizaje social. Y otro punto puede ser también porque no está funcionando bien la relación y la otra persona no sabe cómo terminar la relación y pues le parece... finalmente pues bueno, no la quiero cortar porque lo puedo lastimar, entonces mejor pues busco por otra parte, aunque finalmente sabemos que pues, se va a enterar más. Y okay. va a lastimar pues en más este a caso persona. Sí, ella lo terminó, o sea, terminó a Fer, pero pues como está enfermo, tiene cáncer, pues ahorita la gente pues ya se lo fue encima, ¿no? Uh-huh. Y es algo pues bueno, y aparte que es figura pública y los sí, dos, claro. Entonces bueno, es algo así que y está muy fuerte, la verdad es que así ya no sabes ni cómo, ¿no? Ni cómo echarle la mano a Ingrid, muchas, ¿no? Sí, ¿no? Es que, sí. Creo que está fuerte de mezclar su vida personal con su vida profesional, ¿no? O sea, digo, si ya... Su trabajo, ¿no? Sí. Que tanto le ha costado, pero bueno, ahora sí que... nosotros ahora sí que pagamos la actitud, que es lo que claro. vamos a tocar, ¿no? Uh-huh. El tema de la uh-huh. actitud que pues, tenemos ante la vida, claro. las actitudes, ¿no? O cómo, más que nada, cómo nos vamos llevando... que lo que hacemos pues se paga en esta vida, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, sí. Todo va muy relacionado, ¿no? Cuando uno hace las cosas porque quiere hacerlo o porque está obligada a hacerlo, o porque, por ejemplo, uh-huh. las mañanas, ¿no? Lo que platicamos hace ratito, Pati, que va de la mano con lo de la actitud. Tú te levantas todos los días y todo el mundo te dijo que tú tienes que estar de buenas y ser linda con todo el mundo y ser uh-huh. amable para que la gente te quiera. Uh-huh. Y entonces tú te levantas con este chip de, sí, tengo que ser súper linda para que todo el mundo me quiera. Pero hay días que te levantas de súper mal humor, que tienes cero actitud, que estás súper deprimida. Claro. Y entonces te fuerzas a esta actitud súper linda y está horrible. También se vale estar triste, ¿no, doctora? Sí, también se vale totalmente. Que digas que pero mire, estoy enojada. Claro. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué le parece si es muy importante ese tema? Vamos a tocar el tema de actitud, nos vamos a un corte y regresamos porque es un tema muy largo. Bye.
RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y ahora sí, doctora, pues queremos que nos saque un tema muy importante. Pues bueno, más que nada nos mandaron algunos temas y el que elegimos es la libertad de elegir la actitud. O sea, ¿qué actitud debemos de tener ante la vida y en qué nos afecta pues nuestra actitud, ¿no? O sea, desde que nos levantamos, como desde que salimos a la calle, desde que nos vamos a acostar, o sea, porque sí, ¿no? Debemos como que levantarnos, dormirnos preparados para tener una mentalidad sana al despertar, ¿no? Claro. Eso está muy lindo, eso, Pati. ¿No? Muy positivo. Me voy a dormir preparada para despertarme de buenas. Yo digo, porque yo la verdad estoy ahorita en esos temas, ha sido que una actitud y, ¿no? Y pues se me hace padre. A mí sí, la verdad, me gustan mucho esos temas. No sé. No, pues es un tema bastante rico, me parece, y un poquito tocando lo que comentábamos antes del corte, lo que comentabas, ¿no? Que muchas veces es, bueno, despiértate y siempre estar de buenas y siempre dar una sonrisa, y eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Desde casa, en la escuela, en el trabajo, siempre es estar de buenas, pero las emociones y la forma en cómo nos sentimos, sean emociones positivas o negativas, siempre tienen su función, ¿no? Obviamente tiene su función, la felicidad, lo conocemos más y es un punto como más que todos buscamos, pero también la tristeza, el enojo tienen su función. Es como la película de Intensamente. Claro. No las dejas salir, claro. Se acumula. Exacto, y tienen su función porque realmente para algo sirven, o sea, no están ahí nada más porque sí. Claro que tampoco hay que
vestirnos de negro todo el tiempo, o a lo mejor ver todo gris. Ya cuando estamos haciendo, llegando a ese punto, hay que ver qué está sucediendo, porque claro, ya es un punto, ya es un foco rojo, y tendremos que estar, no, sí, es sí, actitud. Y muchas veces, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero a lo mejor algún amigo, algún compañero, alguien cercano, que de pronto tenga esta idea de, bueno, estoy muy deprimido, y de verdad, cuando hablan con ellos, es todo triste, todo así, y tú te quedas, bueno, es que ¿cómo puedes pensar así de la vida? Realmente ya es parte de su enfermedad, que es la depresión que estábamos y hablando. Y aparte hasta la salud física se ve afectada, ¿no? O sea, uh-huh, porque se está demostrado científicamente que las personas que son negativas o están en depresión, claro, o están siempre tristes, tienen más enfermedades. Sí. De la gripa, de la garganta, no pueden hablar. Pero por ¿cómo ejemplo, dicen, todo se somatiza, ¿no? Claro, pero por ejemplo, esas personas que van por la vida muy positivas, uh-huh, o sea, yo creo que o tienen una vida muy feliz, o la verdad tienen una mentalidad increíble, o leen mucho, porque la verdad es que la lectura ayuda. Sí. Por ejemplo, todo eso ayuda, ¿no? Entonces, y las personas que son muy negativas, que bueno, la verdad es que a veces hasta dan como que en un grupo mala vibra, y la verdad es que a veces, no sé si les ha pasado que hay un grupito así padre, ¿no? Y de repente entra una persona con mala vibra, uh-huh, y se siente, y entonces hasta como que falla ahí la amistad, fallan muchas cosas. Claro. Por ejemplo, ¿cómo se podía como canalizar ese tipo de personas? O hay, no sé, algo que las vaya como, que uno se dé cuenta o algo así. Pues mira, finalmente se dan cuenta de estas personas, ¿no? Porque la gente se los llega a decir, la gente se empieza a alejar de ellos, porque finalmente a nadie le gusta estar todo el tiempo con alguien que está como muy negativo, como siempre triste o enojado también. Exactamente. Entonces, digamos, esperando a que la persona tenga también ciertas habilidades cognitivas como para pensar, bueno, algo está sucediendo mal, claro, ¿no? Entonces, ese sería como la primer alerta de que algo no está bien. Cuando la gente ya se está alejando de ti, habrá gente que te diga que es porque ya das mala vibra y no quieren estar bueno, cerca, que son personas muy cercanas, y a lo mejor hay gente que no te va a decir eso, nada. Pero eso que usted claro, está diciendo, doctora Mayra, es muy importante, porque, por uh-huh, ejemplo, yo creo que una persona con esa actitud y que ya viene con esa actitud, ya es muy difícil que cambie, ya no cambie. Ahora, una pero persona sí que cambia, le pasa, sí, pero una persona que le pasa y dice, oye, es como que siento que la gente se aleja de mí, como que siento que yo estoy teniendo mala actitud y yo quiero cambiar. Entonces no es una persona negativa, simplemente yo uh-huh, creo que está pasando por un mal momento, está pasando por algo que la hace ver negativa. O aparte, uh-huh, pasa, ¿no? De que dices, ay, mi mejor amiga me quitó a mi novio, o sea, o detalles así, ¿no? Claro, o, que te detonan. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ya se vuelven como amargadas y empiezan como a ser negativas. Ese uh-huh, tipo de personas no quiere decir que sean negativas, sino que en ese momento, pues yo creo que se vuelven negativas y es el momento como que de empezar a sentir eso y decir, no, pues yo trabajar, no quiero ser así, ¿no? Mira, finalmente las personas que ya son, o bueno, de lo que te estás refiriendo, que son como ya muy negativas, finalmente empezaron por eso, ¿no? Al principio ¿todas? Como medio no, negativas. Yo digo que hay personas que ya nacen así, ¿no? Yo creo que es una cuestión de personalidad. Uh-huh, y sí, bueno, hay gente sí, que se tiene como que, bueno, no, más genes hacia allá. Que esforzar más, ¿no? O sea, uh-huh, sí, creo que sí hay personas a las que les cuesta más trabajo ser amable, linda, o estar como de buenas y se tienen que esforzar. Yo tengo un caso súper lindo, uh-huh, les comento rapidísimo. Una amiga hace unos años, vivíamos juntas, de hecho, y de verdad era una cosa, se peleaba con todo mundo, ¿no? O sea, si no era con una de las roomies, era con otra, siempre estaba de malas, todo era malo, o sea, estaba muy mal. Sí. Y la acabo de volver a ver, pasaron 8 años, ¿no? Y la volví a ver y se acercó y me dijo, oye, yo te quería pedir una disculpa. Yo me di cuenta que estaba muy bueno, deprimida, que yo en esa época estaba muy, muy deprimida. Ay, y con todo el mundo me peleaba y todo lo veía mal. Y uh-huh, pues discúlpame, o sea, ustedes no tenían la culpa, claro, de la depresión que yo tenía. Ella tiende a ser de un carácter muy fuerte, ¿no? Muy enérgica, uh-huh, y diferente a lo que conocemos como normal, a lo mejor, en este uh-huh, país, ¿no? Y se le ve que le cuesta como trabajo el ser linda o cariñosa, pero ahora uh-huh, ya se le nota una diferencia súper grande, ¿no? Claro que lo ha trabajado muchísimo en terapia, pero sí a estas eso personas es que les cuesta más trabajo. Y quieren salir adelante. Eso. Es la actitud, sí, ¿no? Lo que toma, que ellos quieran y decidan, porque puede ser una persona que esté hasta abajo en la depresión, pero si no tiene la motivación para cambiar, no hay forma de que
de que cambie esa persona, aunque los demás intenten, hablen con él, si la persona no tiene esta capacidad para decir, ¿sabes qué? Quiero hacerlo, que es de pronto como un círculo vicioso, porque justo cuando estás triste, pues obviamente dices, no, estoy en el hoyo, de nada sirve, todo lo veo gris, porque literal es como si tuvieran unos lentes grises, pero no se dan cuenta de que los tienen. El chiste es que se den cuenta, claro, con esta parte de proceso terapéutico, que empiecen a cambiar algunas cosas, y lo más importante como tip es que se activen. Si tú estás deprimido, si te sientes mal, si no tienes ganas de ir al gimnasio, sí, aunque como digas, dice, no, como dice Aristóteles, ¿no? Doctora, la felicidad depende de nosotros, sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es así, depende, y entonces es la actitud, y es donde dices, pues amargada no creo que seas feliz, o sí, o será que ahí es su forma de ser feliz. Pues no creo que una persona que sea amargada finalmente sea, sí, llegue a ser feliz, ¿no? Porque o sea, no hay manera, ¿no? Tenemos, bueno, a mí me parece que la felicidad no es como un estado prolongado, sino son momentos en la vida que se van haciendo. Lo que comentamos al principio, no es que todo el tiempo seamos felices, claro, ni que todo el tiempo estemos tristes, ni todo el tiempo enojados, sino que somos seres humanos, tenemos muchas emociones, van surgiendo, también nuestra vida es la que va marcando estos periodos, ¿no? Si nos va bien en el trabajo, si nos va bien con nuestra pareja, pues obviamente vamos a tener un estado más positivo. Claro. Pero pues siempre hay problemas, hay cambios, hay situaciones. Lo importante es buscarle, ¿no? Buscar cosas positivas, ser positivo. Y activarte. Bueno, las cosas, como activarte. Decimos aquí en México. Porque no sé si les pasa, a mí también me pasa que luego digo, chin, debería de hacer esto, y qué tal si pruebo tal cosa, y si me meto a clases de no sé qué, o si... Pero es que sí funciona. Sí, pero el hecho es agarrar y decirlo, sí, lo hago ahorita, no mañana, y si empiezo, quiero meterme a la dieta, pues empiezo el próximo lunes, y de ahí el próximo lunes, y lo vas postergando. Es justo esta parte de la actitud. Si quieres hacer algo, atrévete a hacerlo, pero hazlo ya. Y vete poniendo metas a corto plazo, ¿no? Metas aunque sean chiquitas. Sí. Chiquitas, pero a corto plazo. Yo lo hago mucho. ¿Sí? La verdad es que yo manejo mucho como mi agenda, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso sí, cada persona somos muy diferentes. En mi caso, de repente a mí me gusta como mucho hablar, ¿no? Decir lo que pienso, o hacer llamadas que has postergado. Aparte de que eres como psicóloga. Sí, o sea, es como muy raro, porque yo sé que frente al micrófono puedo hablar de lo que quieras, pero de mi vida personal es algo que tengo que trabajar mucho, ¿no? Entonces me pongo como metas, ¿no? En mi agenda siempre anoto, y voy palomeando. Son metas a corto plazo, ¿qué tengo que hacer mañana? Y vas palomita, palomita, y eso te va incentivando, y entonces es poco a poquito. Claro, y esas son estrategias que te van sirviendo. Hay gente que no piensa que no les va a servir, o que ni siquiera se les ha ocurrido la idea. El chiste es informarse, a lo mejor leer libros de autoayuda, son buenísimos. Meditación. Sí, claro. Lo que le sirva a cada quien, ¿no? Para hay un libro, por ejemplo, muy bueno, que se llama El hombre en busca del sentido. Ese libro está súper recomendado. Sí. Es de un neurólogo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la verdad que es muy recomendable, porque imaginen todo lo que se vivió ahí, ¿no? Sí. Me recuerda a la película esa, La vida es bella, ¿no? Uh-huh. Cuando el papá hace... O sea, sí, eso, claro. Eso... Es esa actitud frente a la vida. Es que, ¿sabes qué? Sí es actitud, pero es tú pensar en qué quieres en tu vida y entonces encaminarte a eso junto con la actitud. Porque si a lo mejor tienes toda la disposición y quieres hacer esto, tienes mil planes, pero si no realmente los pones en práctica, ¿cuántas veces no nos pasa? Que queremos hacer mil cosas, pero ay, la flojera, ay, ya se me hizo tarde, no me aviento, no, tengo miedo. No, y algo muy importante, a ver, díganme. A ver. ¿Somos buenos para dar consejos, pero para tomarlos? Exacto. O sea, no, en serio, sí, yo eres muy sabio, Pati. Lo tienes que tomar, lo tienes que hacer tú primero, hazlo tú, y entonces vas a ver que cambia todo, porque claro, a veces decimos, ay, no, es que deberías de tomar un curso, un libro, ok, sí, pero si tú lo tomas, si tú tomas el curso, si tú lees el libro, o sea, tú cambias y cambia todo a tu alrededor, claro, ¿o no? Claro. Claro, hay que aplicarlo para poder dar los consejos. Y si a lo mejor te cuesta trabajo aplicarlo, recomendación, ir con alguien, con un experto, para poder empezar a hacerlo.
si realmente es algo importante para ti. Tocando este libro que comentas, El hombre en búsqueda del sentido, a mí me fascina, porque realmente es muy, muy impactante cómo una persona dentro del campo de concentración y de toda la situación que está viviendo, hambre, pues el miedo de que los fueran a matar, realmente en vez de concentrar su atención en lo que podría pasar, porque finalmente eso es lo que pasa, ¿no? Te pones a pensar en el futuro, qué tal que pasa esto, qué tal que pasa el otro, y te abrumas por algo que ni siquiera ha pasado. Sí, por un cuento que no. Entonces, es vivir el presente y estar consciente del presente, porque si no estamos en el aquí y en la ahora, no podemos hacer nada, ¿no? Yo creo que también ponernos así como solo por hoy. Solo por hoy, exacto, voy a tener una, claro, buena actitud, solo por hoy voy a hacer el bien a alguien, solo por hoy voy a ser feliz, o sea, y pues bueno, todo viene de, ¿no? Porque si tú eres una persona que realmente te gusta ayudar, pues eres feliz ayudando. Si eres una persona que no tiene buena actitud, pues ahí no sé ni cómo, ¿no? O sea, porque dices, sí, ¿de qué forma ayudas a una persona que no tiene buena actitud? Y pues a veces se contagia, ¿no, doctora? O sea, sí, como que estás al lado de una persona que no tiene buena actitud y dices, ay, o sea, no es que tú ya agarres la mala actitud, sino simplemente dices, ay, no, hoy no fue un día tan lindo. Sí, claro. Pero porque vistes a lo mejor hasta los berrinches de la niñita, ¿no? O sea, de al lado que se la pasa, sí, haciendo como el feo a todo mundo, ¿no? Claro, además hay que tener claro que no la los demás no tienen la culpa de lo que te está pasando, de lo que tú te sientas. Entonces, no la agarres contra la demás gente, ¿no? O sea, sí, es activarte. El otro día estaba leyendo una de las notas que luego ponen en Facebook y me gustó mucho porque comentaban un poquito, regresando al tema anterior de las parejas y de la infidelidad, le preguntaban a la mujer, ¿no? Era un matrimonio. Oye, ¿y tu esposo te hace feliz? Y ella contesta, no. Y el otro así como de, no, pues, ¿cómo que no? Y ella, no, es que él no es el responsable de mi felicidad. Claro. O sea, la responsable soy yo. Contestar. Y es, exacto. Pero tenemos esta idea, sí, de, el dinero me tiene que hacer feliz. No puedo ser feliz sin un buen trabajo, sin cierto estatus social, sin una pareja. Y no es eso. O sea, el chiste es justo encaminarte a, bueno, yo soy la responsable. ¿Qué puedo hacer yo? Claro, no, y aparte, ¿qué puede hacer tu pareja? La felicidad es un estado, pero bueno, ahorita vamos a seguir tocando el tema porque está interesante. Muy, sí, bueno. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Ya
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, seguimos con la doctora Mayra Díaz. Doctora, y pues la verdad es que es como muy extenso el tema, ¿no? Sí. Y la verdad, pues yo creo ahí, ¿cómo podemos tener buena actitud? Educando la mente. ¿Se puede educar la mente? No sé, ¿qué nos recomienda? Uh-huh. Pues yo creo que también leer, no sé, usted díganos que es la experta. Uh-huh. ¿Cómo uh-huh. podemos tener buena actitud ante la vida y ante todo? Sí, ahorita que están comentando, me parece muy, muy bueno y me gustaría recalcarlo, ¿no? La parte de educar a la mente. A lo mejor podríamos pensar, ¿no? Pues todo el tiempo pensamos. Todo sí. el tiempo nos criticamos, hacemos críticas de los demás, o nos hacemos nuestra ideas. Mente se va, sí, nos hacemos se ideas. Va, esa persona es así, vuela, y no sabes ni cómo es. Exacto, ¿no? Hacemos juicios. Ya está. ¿No? Y el chiste es que todo el tiempo está pensando en nuestra mente, y está acelerada, claro. y está al 1000 por hora, y se adelanta a cosas que todavía no han pasado, lo que comentaba, ¿no? Que estás viviendo cosas del futuro, que son suposiciones, que tu mente así funciona, y por algo funciona así, porque nos sirve a lo mejor para evitar algún problema, para reaccionar ante una situación, pero no siempre nos funciona y nos ayuda, ¿no? A veces, claro. si tenemos, por ejemplo... no sé, se nos mete el gusanito y pensamos, vemos ciertas características en nuestra pareja, luego, ¿qué pensamos? Me está haciendo infiel, a lo mejor está, si le suena tanto no el teléfono, es tal cosa, exactamente, pero... El stalker, no. Pati, le salió a cenar, es cierto. ¿Qué es el mensaje? Le mandé un mensaje, a ver qué mensaje. Y como que le está sonando mucho el teléfono, sí, ¿no? Y a lo mejor está hablando con su trabajo, mamá, ¿no? con su hermana, con... O les llega mucho mensajes, ¿no? Sí, pero es justo esto es lo que quiero recalcar, que la mente está todo el tiempo trabajando y el chiste es que aprendamos, es difícil, pero una vez que lo logramos hacer, nos ayuda mucho el educar a la mente para que... puede estar consciente en el aquí y el ahora. Claro, no hay como tener pensamientos positivos, ¿no? Ajá, exactamente, y no criticarnos tanto. El cómo lo hacemos es meditación, ¿no? A mí las corrientes que más me gustan dentro de la psicología son la terapia cognitivo-conductual, que habla mucho del aspecto, y más... lo nuevo, el de las tercera generación, que habla mucho de el concentrarte en no pensar en no querer pensar en nada, porque muchas veces pensamos meditar es no pensar en nada, poner tu mente en blanco. Uh-huh. No se puede, sino concentrarte en tu respiración, hacer ejercicios, por ejemplo, si yoga, pueden, ¿no? Yoga, o simplemente agarrar, cerrar tus ojos, respirar y concentrarte en tu respiración. Si hay ruidos, si hay algún pensamiento de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, eso ya es estar poniendo juicios. Claro. Y eso no nos ayuda. Les digo, es muy complicado al principio. Y regresar, ¿no? Lo, si te das cuenta de pensar eso, en otra regresar. Cosa, no te empieces a juzgar de, ay, otra vez ya estás pensando en cosas que no tienes que pensar. No, exacto. Bye. Simplemente regresas al momento, ¿no? Exacto, vivir lo que estás sintiendo, lo que está en tu cuerpo. No, ay, es que tengo calor. Nada más vivir la sensación. No ponerle etiquetas a todo claro. lo que está sucediendo. Sentir y no sí, pensar. Porque exacto. No, pues ya, sí. Sí. Es demasiado. Lo que tú piensas. Digo. Y no lo que es, ¿no? Uh-huh. Está de acuerdo. Y, por ejemplo, así, como ese libro, pues, sí lo recomienda, ¿no? El libro que acabamos sí, de comentar. ¿Qué otro libro, algún otro libro que nos pueda recomendar para leer? Es muy bueno el de Pensar Bien, Sentirse Bien, de Walter Rizzo. Uh-huh. Es buenísimo, la verdad. Es fácil de comprender. Realmente los libros de Walter Rizzo me parecen buenos y no son tan complicados, ¿no? Pero en este en especial me gusta mucho porque habla como de varios aspectos, pero habla del perdón, habla de no concentrarse en aspectos negativos de la vida, de tener cierta actitud ante la vida, ¿no? Y vivir cosas que a lo mejor no has podido porque siempre las estamos postergando. Claro. Todo este aspecto, ¿no? Y un sí. poco de relaciones sociales, relaciones de pareja. Claro. Que si lo pueden hacer, me parece un libro muy educativo y que puede ayudarnos mucho justo en este tema de cambiar mi actitud. Y de... sí ayuda, porque, sí, por claro. ejemplo, llegó un momento que... bueno, en mi caso, ¿no? Me sentía como un poquito tensa y empecé como a leer,
pláticas y todo positivo, y llegó un momento que me levantaba, o sea, y yo, o sea, feliz, o sea, feliz de la vida, y bueno, ¿qué me pasa? Soy feliz. Y entonces yo dije, bueno, pero era por todo, ¿no? De la yoga, o sea, todo, ¿no? Un complemento. Es todo un trabajo. O sea, la felicidad, pues, es ahora sí que es un estado, ¿no? Es todo el tiempo, pero claro. Me levantaba y pero me reía. Pero hay que hacer cosas para llegar feliz a ese estado. ¿Qué me pasa? O sea, por nadie, o sea, no por una pareja, no por un regalo, exacto, no por, o sea, es que siempre por estar, o sea, ¿no? Nada más por ser yo, exacto, y a veces hasta por verme en el espejo y sentirme bien, o sea, me sentí o muchas bien veces, ¿qué nos pasa a las mujeres? Que nada más me arreglo por mi pareja, ¿no? O, ¿y por ti? ¿Y por qué no? Aunque te quedes en tu casa, ¿por qué no vestirte bonita para ti? Claro. ¿No? Es que sí, y es un punto bien importante que ya en el matrimonio me parece que las mujeres llegamos a meternos como en ese asunto de, pues si no salgo, si no voy a ningún lado, ¿como para qué cuidarme? Sí, claro. Y es un poco de esta activación conductual, de empezar a hacer cosas para sentirte bien para tú. Sentirte bien. Hay una peli que me gusta mucho que justo habla de esto, ¿no? Me da muchas gracias, de Julia Roberts, la de comer, rezar y amar, ¿no? Seguramente sí, ya la vieron y sí, en sus casas también ya la han visto. Sí, y justo sí, hay una parte donde ella quiere un baby doll, ¿no? O sea, quiere un camisoncito súper sexy. Tiene muchas llamadas, doctora. Y le dice a su amiga, ¿por qué no te lo compras? Y le dice, pues, ¿para quién? Para ti, ¿no? Y sí, como que ella reflexiona y dice, sí, va, se lo compra y tiene una cena romántica con ella misma y se me hace una escena bien linda y es real, deberíamos hacerlo más seguido todos. Claro. Mujeres, hombres, ¿no? Tener ese tiempo contigo mismo, tener esta intimidad contigo. Exacto. A mí me pasa desde que a veces digo, o sea, ay, hoy me voy a ir a un ratito al spa, las uñas, los pies, ay, buenísimo, el manicure. Ya sales y dices, oh, qué padre me quedo ya, sí, ya con eso ya eres feliz. Y puede ¿no? ser, puede no ser se cosas necesita así. Gran cosa. No. Aparte, algo muy importante, la felicidad es gratis, o sea, no te y cobran. Es lo mejor, ¿no? Dicen que el amor y la felicidad, bueno, viene de la mano, ¿no? Pero es gratis, y la verdad es que no sé por qué no sabemos vivir, no sabemos ahora sí que, pues sí, disfrutar, ¿no? De lo que tenemos. Disfrutar de todo lo que tenemos. Lo malo. Vivimos todo tan acelerados que el ver el verde de los árboles, el sol, no nos hacemos consciente hasta que no, justo nos detenemos, y esto es parte de entrenar a la mente. Detente y visualiza lo que estás haciendo, lo que estás teniendo, lo que estás sintiendo, para que todo también fluya y vaya cambiando esta parte de la actitud, ¿no? O sea, claro, desde tomar un baño con agua calientita, te pones música relajante, a lo mejor prendes un incienso, eso es buenísimo, a mí me encanta. Sí. Y es parte de estar buscando qué cosas me gustan, qué cosas eso, me ayudan. ¿Qué me funciona a mí? Y hacerlo. Porque a veces lo haces una vez y después como que la flojera o el tiempo y no lo vuelves a hacer. Procúrate. Y no dejarle, y algo muy importante, no dejárselo a la pareja, ¿no? Ay, es que no soy feliz, que por mí. Es muy fácil yo responsabilizar creo que somos a los demás. Eso tomarlo muy en cuenta. Son dos personas independientes, o sea, tu felicidad depende de ti y de nadie más. Exacto. Nadie claro te va a hacer más feliz. Todo mundo, o sea, porque llega un momento que si te traiciona o pasa algo, pues ya dices, bueno, pues es que dependió de mí, yo soy feliz porque pues así me lo he propuesto, no porque exacto tengo una pareja o porque por mis amigos. Claro que sí, o sea, te aportan los amigos y son todo, una parte pero de la verdad vida es que no debes de vivir con esas ideas, ¿no? De que la felicidad depende de uno mismo y uno mismo pues es responsable de lo que hace. Y pues bueno, doctora, me dio muchísimo gusto que estuvieran. Qué bonito. Sí, me gustó sí, mucho. Es un tema muy y la padre. La verdad es que, mire, llegan muchísimas preguntas para decirnos, o sea, más temas. Ahora sí que los vamos a ir tocando. Perfecto, poco a poco. Sí, claro. Y doctora, pues sus redes sociales. Bueno, me pueden escribir, a mi correo es mayra2690@hotmail.com, igual cualquier cosa por celular, por WhatsApp, y mi número es el 55-35-18-8809. Dana de la Rosa. Ahí ya lo anoté, doctora, anotado lo tengo para en las noches. Así sí, sí, les prometo, no tengo redes sociales, pero les prometo hacer uno. Dana con doble N, _ de la Rosa, Twitter, y Dana de la Rosa en Facebook también. Muchas gracias, Pati, por la invitación. No, de qué a ti, Dana. Mis redes sociales, Patricia Cruz TV, en todas las redes sociales. Gracias por sus comentarios, todas sus felicitaciones, las voy a contestar, porque algunas pues no nada más es me gusta, sino que me los mandan por inbox y la verdad, pero bueno, muchísimas gracias, fue un placer que nos hayan escuchado, doctora. Muchas Dana, gracias.
Bye, nos vemos hasta el próximo programa. RadioTV.mx presentó